obras de infraestructura en instituciones educativas del distrito de Cambretá sigue en su curso normal en este segundo semestre en lo que va del año. En Arroyo Poná tenemos el Colegio Bernardino Caballero, donde estamos construyendo un bloque sanitario, sexados, damas, caballeros, minusválidos, docentes y tres aulas. Es una obra que en este momento ya está a altura de encadenado superior. Después tenemos, está bastante avanzada también la escuela San José de Colonia Paraná, donde estamos construyendo dos aulas, cocina, comedor, despensa y sanitarios para los chicos de esa escuelita ahí, bastante distante, digamos, aquí de esta zona urbana, más urbana del distrito. Después estamos avanzando también con la escuela del barrio Jardín, la escuela Sagrado Corazón de Jesús, donde tenemos una ampliación en primer piso de aulas, salón de usos múltiples, depósitos, rampas de acceso, un bloque de sanitarios y un bloque más en aula, de aula en planta baja. Acabamos de terminar lo que es en Arroyo Poná, la escuela Sagrado Corazón de Jesús también se llama, donde hicimos cantina, depósito y dos aulas. Eso ya está presto para inaugurarse. Bueno, eso es lo que tenemos así, si no nos recuerda alguna más, en lo que tiene que ver con instituciones educativas. Tenemos en Cambureta Centro, en culminación ahora también, la Escuela Nacional Cambureta. Esa escuela tuvo una adenda al contrato inicial y que estamos ahora terminando, convirtiendo un antiguo sanitario en depósito, haciendo unos trabajos de pintura, que ya está también prácticamente en creo que 15 días de concluirse. De hecho que están trabajando los directores con el supervisor regional armando lo que es, diríamos, la microplanificación para el año 2024, donde ellos anotan sus requerimientos también. Y ahí, ahí sí hay numerosos pedidos de vuelta para que ya entraría antes que para el año que viene. Son varias las obras en diferentes instituciones educativas de este distrito, en lo cual también hay unos por habilitarse. Esto prosigue de acuerdo al cronograma establecido ya cuando comenzó este año 2023.